Bienvenidos, bienvenida. Semana corta, último capítulo de la semana, hoy día, comenzando el mes de abril con todo, ¿no es cierto? ¿Cómo está el equipo? Saludos a todos, a Mario en la dirección, a Patricio en la producción general, José en la producción musical y yo en la producción comercial. Interesantes invitados como en cada capítulo, capítulo 29 de esta segunda temporada y como es habitual, comenzamos revisando las cifras COVID del día de hoy. Bien, 1 de abril, 23.136 casos totales. Son 28 casos nuevos, de ellos 21 sintomáticos, 7 asintomáticos, 266 casos activos, 22.509 personas recuperadas, 349 personas fallecidas. Son 578 exámenes los informados el día de hoy, que equivalen a un 5% de positividad. Ahí estamos. Y algo que les quiero recordar es que cada martes, por supuesto, nos acompaña nuestra amiga Rebeca Moreno. Ella es Akati Tarot. Realiza terapias alternativas, maestría en Reiki, lecturas de tarot, bioenergía, tratamientos alternativos, masaje hindú y reflexología. Los números son el 612-249707 o el más 569-9668-4785. Recuerde que cada martes nos acompaña, que estamos aprendiendo acerca de los distintos arcanos del tarot, acerca de las enfermedades emocionales y también puede contestar sus preguntas del tarot cada martes aquí en el Magallanes Conectado. Así que le enviamos un saludo y que tenga un excelente fin de semana, Rebeca Moreno. ¿Cómo estará todo por allá en Punta Arenas? Ojalá que no haya tanta locura por este fin de semana largo. Veíamos tacos interminables en Santiago, pero bueno. El autocuidado, ese es el llamado que hacemos cada noche, por supuesto. Y vamos a comenzar de inmediato el programa porque justamente durante este año hemos perdido a muchos magallánicos y a muchas magallánicas. Uno de ellos muy importante en la historia literaria de nuestra región. Vamos a conversar esta noche con Víctor Hernández Godoy, presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, comunicador social con estudios de posgrado en Ciencias de la Comunicación y licenciatura en Educación. Aquí le damos la bienvenida esta noche. Víctor, ¿cómo estás? Romy, ¿cómo estás tú? Un gusto saludarte desde acá, desde Punta Arenas.
¿Cómo estás? Sí, igual yo muy bien, un gusto conocerte y poder tener la posibilidad de conversar hoy día, jueves previo a un fin de semana largo donde la gente ojalá tuviese más posibilidad de, en lugar de salir y justamente promoviendo el autocuidado, por ejemplo, leer un buen libro este fin de semana, aprovechando que estamos contigo, yo creo que es un buen consejo. Para fomentar sin duda el tema de la lectura, pero eso lo vamos a ir conversando, ¿no es cierto, Víctor? Porque se ha ido alguien muy, pero muy relevante para nuestra región, para el mundo de la literatura, que es Eugenio Mimí Sabarasi, y cual yo me imagino que ustedes como presidente, tú, digamos, pero como la sociedad de escritores, ha sido una tremenda pérdida para todos y para todas. Así es. Como tú señalas, Romy, indudablemente la pérdida de Eugenio Mimí Sabarasi es irreemplazable, porque se trata no solamente de un escritor consagrado, de una vasta producción bibliográfica y literaria, sino que además se trata de un hombre que tiene estudios en literatura. Era un hombre que estaba continuamente documentando la literatura magallánica. Si, por ejemplo, nosotros necesitábamos escribir alguna crónica, algún detalle, necesitábamos algo importante, o nos faltaba alguna documentación, recurríamos a Eugenio. El año 2019, Eugenio nos entregó su última publicación, que es un aporte bibliográfico a la literatura de Magallanes, es decir, un libro que es un resumen, como un diccionario enciclopédico, desde la letra A hasta la Z, de todos los autores que han escrito sobre Magallanes desde 1520 hasta el año 2018. Y eso es un trabajo titánico, gigantesco, que solamente puede compararse a lo que hizo Ernesto Livazhich Gassano, otro magallánico, por cierto, fallecido no hace muchos años, año 2007, donde él hace ese trabajo, esa tarea, pero que lo cierra en el año 1982 a propósito del Congreso, Segundo Congreso Nacional de Escritores Magallánicos de ese año. Por ahí termina esa publicación. Entonces, lo que Eugenio nos lega después con esta última publicación es todo lo que viene después, es decir, cuando ahí donde aparecen escritores que hoy día nosotros conocemos, como Pabelo Yarzún, como Carlos Vega Delgado, como Silvestre, como Cristian Formoso, Óscar Barrientos Brasi, por ejemplo, Niki Kusevich y otros autores más que no habían publicado el año 82. ¿Te fijas? Entonces, Eugenio hace esta recopilación gigantesca de nuevos autores regionales que es como un mejoramiento a lo que ya había hecho Livas. Pero el trabajo de Eugenio no es solamente eso. Nosotros escribimos una crónica breve en el Magallanes de este domingo, muy rápida, por cierto, donde hablamos de Eugenio es un escritor que ya surge por ahí a mediados de los años 70. Él publica dos libros de cuentos y una obra de teatro, 1977 al 78, 79, donde él ya incorpora elementos propios de la narrativa urbana magallánica en escenarios que eran rurales, por ejemplo, Porvenir y la Estancia de Tierra del Fuego. Ya Eugenio, ¿no es cierto?, ahí comienza a darse a conocer como un escritor que, como dicen los cronistas de aquel entonces, como que él va a ser el narrador magallánico del futuro y eso lo podemos comprobar, ¿no es cierto?, nosotros con las publicaciones posteriores de Eugenio, particularmente ya en 1991, con esa novela reeditada hace poquito por la Universidad de Magallanes, Un adiós al descontento, que es del año, como te decía, 91, una novela señera donde él vaticina un montón de elementos que hoy día los tenemos arriba de la mesa, ¿no es cierto? La bandera, el escudo regional, el himno. Él imagina un Magallanes separado del resto del país, con una capital propia, habla de una asamblea constituyente en esa novela, Un adiós al descontento,
que en su momento no fue muy bien entendida, pero fíjate, hoy se está convirtiendo en un libro como de cabecera para entender muchos de los problemas y de los intereses que tenemos también los magallánicos. De vez en cuando los magallánicos, ¿no es cierto?, saltan, gritan y se hacen notar en todas partes, no solo de Chile, sino del mundo. ¿Ya? Bueno, Eugenio Minissa en 1991 nos presenta con esa novela, Un adiós al descontento, a lo mejor muchos de los problemas y de las inquietudes que caracterizan a los magallánicos, algo que iba a ser curiosamente también una característica de toda la obra de Eugenio Minissa, siempre adelantándose a acontecimientos. Tal vez por eso, tal vez Eugenio no fue un escritor muy bien digerido, muy bien comprendido por nosotros, sino que ha tenido que pasar un cierto tiempo como para que se pueda aquilatar lo que realmente es su propuesta literaria. Y yo creo que ahí es donde está el mérito y también el desafío que se nos viene a todos nosotros, que tenemos ese legado que nos deja Eugenio, entendiendo de un hombre que escribió 15, 16 obras, sin considerar además su labor encomiable como miembro de la Academia Chilena de la Lengua, ya miembro de Sí. número. Él era el tesorero de la institución de la Academia Chilena. Entonces, estamos hablando de un magallánico de excepción y que dejó muy en alto lo que es el trabajo del escritor, tanto hombre o mujer, de la literatura magallánica, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Yo creo que ya ha traspasado las fronteras. Ahora siempre Víctor se hacen de repente en estos casos a veces poco los homenajes. Yo creo que el círculo cercano no es así. Quienes vivieron y se conectaron con la obra de Eugenio, sin duda también van lamentando porque a veces, como dices tú, con una mirada muy, pero muy visionaria, hoy día probablemente, como bien señalas, algunos de los trabajos literarios que realizó también están hoy día más vigentes que nunca, y es parte también muchas veces de la historia de los artistas, de los escritores, y como te digo, de repente sabemos, ¿no es cierto?, que se le han hecho homenajes, pero sin duda destacar la tremenda labor, el tremendo aporte, que a veces se pierde la perspectiva, ¿o no, Víctor? ¿Sientes tú que a veces Ah, es así? pero por supuesto, lo que ocurre es que aquí el compromiso de los escritores, ¿no es cierto?, de todos los que somos parte de la Sociedad de Escritores de Magallanes, es entender que el fallece un miembro destacado de la institución, de nuestra literatura regional y nacional, ¿no es cierto?, pero queda en la obra. Sí. Y el deber de todos nosotros es proyectar su trabajo, darlo a conocer a las nuevas generaciones. Porque si no se interrumpe la cadena del conocimiento, lo que Maturana llama el árbol de conocimiento, ¿no es cierto? Tenemos que darlo a conocer. Hoy día tenemos un tremendo déficit en nuestras bibliotecas públicas sobre literatura regional. Cuando tú vas a ver o vas a buscar primeras ediciones de nuestros primeros autores regionales, por ejemplo, en el caso de Eugenio Minissa, él publica su primer libro, Comarca Fueguina, en el año 1977, un volumen de cuentos precioso, ambientado en Tierra del Fuego, pero anda tú a encontrar el libro Comarca Fueguina. Es muy difícil. Ahora, esto no sería nada, porque el delito mayor es que en las bibliotecas de los colegios o de los liceos o de las instituciones de educación superior, este déficit bibliográfico es mayor. Entonces no podemos dar a conocer a estos autores regionales o hablar de la importancia de la literatura regional para que estos textos puedan ser leídos si los libros no existen. Entonces es un tremendo desafío el que tenemos además. O sea, la partida Sí. de Eugenio, por supuesto, es material, es humana, ¿no es cierto? Sí. Pero Eugenio nos dejó un legado. Ese legado que es cultural y que es inmaterial es el que nosotros necesariamente tenemos que compartir con el resto.
y darlo a conocer. Pero aquí es donde se presenta ese desafío, el desafío en el sentido, Romy, que los textos, muchos de esos textos no se encuentran materialmente visibles, no están. Entonces ahí ya tenemos un trabajo mayor que entregarle a la comunidad. Sí. Es un doble trabajo. Por un lado, recuperar el trabajo de Eugenio y por otro lado, darlo a conocer. Mira, entonces yo creo que igual es momento oportuno para dar a conocer esto porque, lógicamente, en Magallanes uno piensa que debe haber alguna familia donde pueda estar justamente el trabajo de Eugenio. Y también sería importante casi como una labor cultural social hacia la región, poder permitir, no sé, en algún momento, imagínate, reeditar algunos libros de Eugenio y darlos a conocer, porque hay algo que me llama la atención, quisiera saber tu opinión, Víctor, respecto. Mira, tú puedes pensar que me voy a pegar una tremenda volada, porque nosotros hablamos de descentralización muchísimas veces. Somos la República Independiente de Magallanes. Y en esto yo creo que en el ámbito de la literatura hay mucho que decir. Tenemos una cultura literaria tan rica en Magallanes. Tenemos tanto talento en el ámbito de la cultura. ¿Te gustaría a ti que en algún momento la educación abriera esas puertas? Y que no solo los jóvenes interesados en la literatura, por ejemplo, pudiesen tener acceso a todo este material, no solo de Eugenio, ¿no es cierto? Estamos hoy día particularmente hablando de él, en este pequeño homenaje, un recordatorio de toda la labor que él realizó en el ámbito literario, pero que pudiese haber acceso, por ejemplo, a que los jóvenes, los niños, también partan su mundo y su aventura de la lectura con material regional, sería maravilloso. Mira, Romy, pasa lo siguiente, que acá tenemos el siguiente problema. Habitualmente se dice, vamos a hacer esto otro, y se presenta como que fuera algo nuevo, en circunstancias que muchas cosas se hicieron antes. Lo que pasa es que se dejaron de hacer, pasó mucho tiempo, y después queremos, vemos, ¿no es cierto?, que aparecen autoridades que nos están vendiendo siempre humo, diciéndonos de que vamos a hacer tal cosa y la presentan como nueva, en circunstancias que son cosas que se hacían antes. Te pongo un ejemplo. Antiguamente existían los talleres literarios en todos los colegios. Hoy sí. Día son poquísimos, escasos, los talleres literarios que existen en los colegios municipales, privados, subvencionados de la región. En los talleres literarios es donde salían habitualmente los primeros escritores. Eugenio Mimisa es producto de uno de ellos. De los autores que yo te mencioné, actuales, Ramón Díaz Heterovich, Juan Mijovilovich, que son un poco mayores, por cierto, pero después, Pavel Oyarzún, Cristian Formoso, Óscar Barrientos, ¿quién habla? ¿Ya? Salimos de ahí, de los talleres literarios que se hacían en los colegios. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, como te decía al comienzo, es una especie de trabajo doble, porque tenemos que generar conciencia de que estas cosas ya se hacían antes. Es como volver un poco, recuperar el tiempo perdido. Si Eugenio Mimisa, deberíamos estarlo leyendo todos aquí en Magallanes. Entonces, es un trabajo doble el que hay que realizar porque hay que replantear que la literatura magallánica con sus autores, muy rico, por cierto, vastísimo además, tan heterogéneo como es la literatura magallánica, hay que leerla. Pero está bien que leamos, ¿no es cierto?, Manuel Rojas, Hijo de Ladrón. Está bien que sigamos leyendo Baldomero Lillo. Está bien que sigamos leyendo todo eso, pero incorporemos también en los programas del Ministerio de Educación la literatura de Magallanes. Eso no está. Sí. Eso no está, no existe. Y lo otro importante que también hay que decirlo es que tiene que haber un compromiso del mundo de los profesores. Yo lo dije una vez en una entrevista en un colegio particular,
de acá de la ciudad de Punta Arenas, a propósito del 23 de abril, que es el día del mes que se celebra el mes del libro y la lectura. A propósito, primero de abril comenzamos el mes del libro. Bueno. ¿Ya? Mes del libro. Mañana 2 de abril es el Día Mundial de la Literatura Infantil. ¿Ya? Podríamos 2 de abril. leer libros de literatura infantil en semana, como le dicen ahora, Semana Santa. Podríamos partir por ahí. Sí. ¿Ya? Ahora, fíjate, está el cumpleaños de Gabriela Mistral entre medio también, día 8, 7, 8 de abril. Tenemos muchas fechas históricas en el mes de abril que tienen que ver con los escritores. Pero esto tampoco se trata. Y un día, el 23 de abril del año 2018, yo en un colegio privado de Punta Arenas dije, aquí falta también el compromiso de los profesores. Nosotros tenemos clara conciencia que los profesores no leen. Olvídate cómo que quedó. Porque me dijeron, ¿y de dónde saca usted eso de que los profesores no leen? Yo, si nosotros manejamos las estadísticas de las ferias literarias, de los encuentros literarios, los escritores, ¿no es cierto?, adolecen del público lector para el cual nosotros escribimos, que son las nuevas generaciones, no van nunca a las presentaciones de libros. Los profesores no llevan a los alumnos a la feria de los libros. Tú no ves nunca eso. Muy rara vez. No. En la Universidad de Magallanes, sin ir más lejos, a veces se hacen encuentros literarios, se traen escritores muy importantes y el auditorio brilla por su ausencia. La gente que estudia pedagogía no va nunca, no va casi nunca a los encuentros. Entonces tú notas de que lo que hablaba al comienzo, esta cadena en alguna parte se rompe. Entonces es muy difícil establecer, ¿no es cierto?, un principio, un desarrollo, un fin, y que sea un círculo virtuoso que permita, ¿no es cierto?, que todo este importantísimo tráfago de conocimiento, de producción literaria regional, que es muy abundante, por cierto, sí, esté en conocimiento de todas las generaciones. ¿Ya? Porque si no va a pasar lo siguiente, Romy, de repente van a pasar 5 años y si nosotros no estamos dando a conocer la importancia de un Eugenio Mimisa, de un Juan Mijovilovich, a medida que estos escritores vayan desapareciendo, simplemente no se los va a conocer. Las nuevas generaciones no van a tener idea que estos autores existieron en algún momento. Entonces, hablamos de identidad, hablamos de patrimonio. Fíjate, identidad, patrimonio. Patrimonio no es solamente levantar monumentos, estatuas, monolitos. Exactamente. ¿Ya? Sí, exactamente. Sin duda, y además tenemos un patrimonio cultural. Bueno, y lo que pasa es que igual, siéntose, de repente hay que ser tan cuidadoso con el lenguaje, porque o todo es histórico, o muy pocas cosas son patrimonio, y la idea justamente también es comenzar a hablar. Tenemos un patrimonio maravilloso, hay patrimonio arquitectónico, tenemos patrimonio cultural, patrimonio literario, un patrimonio riquísimo en nuestra región, y tiene que ser un trabajo, como dices tú, conjunto. Estamos frente a nuevas generaciones, y me incluyo, no por lo de nueva generación, Víctor, sino porque estamos todo el día con el celular, detrás de una pantalla. Y esto es como el cine, ¿no es cierto? No es lo mismo ver una película desde tu computadora o tu televisor que ir a una sala de cine y disfrutar de la experiencia. Pasa lo mismo, ¿no? No es igual, sin duda, la experiencia de ver a través de estos formatos electrónicos que, bueno, sirve sin duda para las nuevas generaciones quizá, pero esa magia de tomar el libro, de elogiar, no sé, yo creo que igual es una magia que uno espera que ojalá no se pierda. Pero es que además hay que considerar lo siguiente, Romy. Mira, cada día se publican más libros en el mundo. En el mundo. Y en Chile también. Entonces no podemos decir de que el aspecto tecnológico o esto que estamos viviendo actualmente va a reemplazar al libro.
o al formato papel. Al contrario, si cada vez se Ya, qué producen más bueno. libros, eso es mentira, es un mito. Es Ya, un mito, son bien las entonces. estadísticas del UNESCO lo demuestran. Bien, es una buena estadística y el tema ahora motivar a que la gente los lea justamente y vaya conociendo el trabajo literario que se realiza. Así Ahí es. la pega tiene, Lo de que pasa verdad es que se viene una tremenda pega, como dices tú, un tremendo desafío el que existe actualmente. que la gente no le podemos echar la culpa a los niños, a los adolescentes de que no leen. Claro, no leen. Si no los motivan para leer, evidentemente que Claro. no van a leer. Es una cosa obvia. Entonces, tenemos que ver cómo motivamos, ¿ya? Primero, motivar a los niños, a los adolescentes, a la gente para que vaya y lea. Hay distintas técnicas y formas de enseñarle a leer, de hacer de que algo que a lo mejor es muy difícil pueda ser interesante. Nadie nace aprendiendo. Nadie nace sabiendo. Por lo tanto, uno tiene que ver, ¿no es cierto? Yo, supongamos, tienes que hacer un curso de música clásica. Es que no me gusta la música clásica porque no la entiendo. Claro, no la entiendes porque nadie te ha enseñado a poder comprenderla, ¿no es cierto? Pero distinto, si haces un curso, si te preparas, si tú preparas a la gente, en una, sí, va a haber gente que va a empezar a entender y va a, por eso que existen estos músicos, por eso que hicieron esto, por eso que esto se diferencia de esto otro. Bueno, con la literatura pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo decirle a alguien que nunca ha leído a García Márquez, a Vargas Llosa, de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Tienes que tomar ese libro y leerlo. Tengo que darle todo un contexto, tengo que explicarle, tengo que decirle, tengo que Llegar las enseñarle, herramientas. tengo que prepararlo para. Pasa lo mismo con nuestros escritores regionales. Sí. Tengo que hablar, tengo que formar la audiencia, ¿no es cierto?, para que esa audiencia de a poco vaya introduciéndose en lo que es el contexto de esto de la literatura y del gusto y adquirir el hábito de la lectura. No es algo que tú lo emitas un decreto y esto va a ser así, no, no es así, no. Tiene que formarse y es algo que se hace paso a paso, que requiere tiempo, que requieren años, años de trabajo. ¿Ya? Y ahí es donde Sí, uno por nota de supuesto. que como estamos siempre con el cortoplacismo de que queremos resultados de inmediato, bueno, es muy difícil que vayamos a descubrir un trabajo como el de Eugenio Mimisa y de tantos otros autores, si lo único que estamos pensando a nivel de los colegios, de los liceos, es cómo rendir, es cómo sacar una nota, es algo Exacto. suficiente para pasar de curso o para, por último, para salir de este problema. Bueno, así no vamos a poder incorporar el hábito de la lectura, ¿verdad? Y lo otro, lo que reitero, lo que dije y le he dicho siempre, en esto los profesores son fundamentales. Si los profesores no tienen también el hábito de la lectura, menos le pueden pedir a Sí. los alumnos, Y ¿ya? las herramientas, justamente lo que tú decías, Víctor, las herramientas, yo creo que quienes son apasionados de la lectura también eso se traspasa. ¿Sí? Yo creo que igual esto, como dices tú, después no se puede dejar y se van conociendo distintos aspectos. Entonces, es parte del aprendizaje que debemos entregarles a nuestros niños, que además, niños y jóvenes, porque también de repente por ahí el tema de comprensión lectora, yo creo que acá es una pega de todos y de todas. Víctor, pero ya para finalizar, porque nos va agarrando el tiempo rápidamente, me gustaría que para finalizar pudieses hacer un llamado a la comunidad magallánica, a recordar a Eugenio Mimisa Barassi, a volver a retomar, ¿no es cierto?, todo el cariño por la lectura y por el tremendo patrimonio literario que tenemos en Magallanes, y dejarte unos minutitos, la pantalla es para ti. Víctor, presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, y un mensaje para toda la comunidad. Eugenio Mimisa Barassi fue un escritor magallánico de tomo y lomo y un adelantado a su época.
lo podemos constatar y lo podemos demostrar. Cuando él salió de Tierra del Fuego y vino a Punta Arenas a entregar sus primeros libros de narrativa, Eugenio Misa demostró de que se podía entregar a través de un recursos estilísticos novedosos todo lo que se hacía en el ambiente rural. Y esa es una característica de su libro Comarca Fueguina de 1977, de la obra de teatro Una dama para Juan de 1978, que no ha sido publicada todo esto, y del libro de cuentos Los Cuatro Dueños, que es de 1979, donde él debe ser uno de los primeros escritores que hace un reconocimiento en cuatro relatos distintos a las cuatro etnias más importantes que tuvo Magallanes: los Aoniken, los Selnan, los Cahuéscar y los Yaganes. Ese libro, Los Cuatro Dueños, recibió el Premio Municipal de Literatura de Santiago en 1980, lo que habla de la importancia ya de Eugenio. Acá no había recibido ninguna gran distinción. Sí fue reconocido ya hace más de 40 años en la capital. Luego hay un libro que necesariamente vamos a tener que recuperar porque no existe, no hay copia, no hay otra edición, La travesía sobre la cordillera Darwin, un libro de viajes importantísimo, donde él acompañó a estos primeros alpinistas que recorrieron en forma transversal la cordillera Darwin, lo que fue un hito en el año 1983, en forma muy precaria, con muy pocos recursos. Estos jóvenes alpinistas de la Universidad de Magallanes consiguieron hacer esa proeza, y en el medio de esa proeza encontraron un avión militar perdido de la aviación argentina, avión que se había extraviado hacía 33 años y que la Fuerza Aérea Argentina había dado por perdido. El trabajo de Eugenio Mimisa Barassi sirvió, este escrito, sirvió para que la Fuerza Aérea Argentina dijera: vamos a tener que reabrir el caso. Parece que se han encontrado los restos de este avión a partir de esta expedición y este libro. Y el año 2011 se toma conocimiento de que sí, efectivamente, ese era el avión que los argentinos habían dado por perdido exactamente 61 años atrás. Imagínense lo que significa tener un libro así de Eugenio Mimisa. Se reclama, se requiere que ese libro sea reeditado. Lo mismo lo que hablamos de Un adiós al descontento, la novela de 1991. El enclave para dislocados, un libro de cuentos ambientado en Punta Arenas, 1995. La agenda de efemérides regionales, cuatro volúmenes. También, ni hablar de su última novela escrita aquí en Punta Arenas, Tierra del Fuego en días de viento ausente, que es del año 2004, una novela ambientada en la isla, basada en un hecho concreto, real, verídico, que ocurrió y que también ha sido objeto de controversia porque no se ha podido encontrar a una persona que desapareció sin dejar absolutamente ningún rastro. Bueno, todo este material literario unido a las publicaciones de Eugenio en la Academia Chilena de la Lengua, que son además trabajos muy importantes, muy significativos, señeros, como dije al comienzo, un ensayo sobre Osvaldo Beckmann, otro ensayo sobre Diego Barros Ortiz, el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que la gente ignora que además de oficial de la FACH y aviador, fue un gran escritor y un gran compositor musical. Bueno, Eugenio revela en este ensayo esa faceta de Diego Barros Ortiz. Y ni hablar de su trabajo que acabamos de, cuando comenzamos esta entrevista, sobre el material bibliográfico, las publicaciones de todos los escritores de Magallanes que han publicado alguna vez algún texto,
que necesariamente se tiene que dar a conocer, tiene que ser un material que tiene que estar con un gran portafolio de Eugenio Mimisa en el archivo y biblioteca regional, que esperemos que se Sí. cree porque ese es otro gran desafío y que necesariamente también tenemos que empezar a cautelar por una parte y a difundir por otra en las nuevas generaciones, que es lo que interesa, que los colegios, los liceos, las instituciones de educación superior también estén a la altura e Sí. incorporen estos cursos de literatura regional ya dentro de lo que son las mallas y las planificaciones del año escolar, porque es una manera de que se perpetúe el legado de los escritores regionales. Yo quiero, bueno, agradecerte el tiempo, Víctor, poder tener espacio comenzando este mes de abril tan importante para el mundo de la lectura y la literatura, por recordar a alguien tan importante para nuestra región que merece que no se olvide él, que no se olvide su obra. Así que de verdad muy, muy agradecidos como equipo de poder contar contigo. Las puertas abiertas, Víctor, cuando tengan actividades en la Sociedad de Escritores. Para eso estamos como Magallanes Conectado, para informar a toda la comunidad. Gracias a ti, Romy, gracias al equipo y la disposición, yo a las órdenes de ustedes, a la disposición de ustedes para lo que sea necesario. ¿Ya? Agradecido. Excelente, un abrazo, que descanse, que tenga un buen fin de semana. Chao, chao, Víctor. Un Chao, gusto. chao. Chao, chao. Cuídense mucho. Gracias, igual. Ahí estábamos con nuestro primer invitado, Víctor Hernández Godoy, presidente de la Sociedad de Escritores de Magallanes, haciendo y compartiendo recuerdos de Eugenio Mimisa Barassi. Un saludo también y un abrazo a todo su círculo más cercano por esta pérdida. Vamos a cambiar radicalmente de tema porque usted sabe que terminando este primer bloque se viene la música. Voy a aprovechar, ya tenemos algunos saluditos de Mauricio David. Un abrazo, Mauricio. También Ela, que nos envía muchos cariños. Y a ellos y a todos los que nos ven hasta ahora, los invito a Chica Fernández. Es un cantante de rap oriundo de Villa Alemana, que comenzó en la escena del hip hop el año 1995. Espérenme, que algo pasa con mis luces. Espérame, director, ya. Voy a tener que apagar una de las luces. Ay, pero, sorry, es que está tiritando todo y se me va a apagar. Me dice que parece que me fui con los USB. Ya, ahí está. Espérame, ya voy a poner más luz. No sé, para que nadie se... Uy, oh, nunca me había pasado esto, qué atroz. Ya, ahora sí, mientras voy a presentar la música, ¿les parece? Y de ahí seguimos mientras yo arreglo todo lo que tengo aquí. Yo les contaba que nuestro invitado musical, Cota Fernández, que es oriundo de Villa Alemana, comenzó en la escena del hip hop el año 1995. Ha participado y en sus primeros pasos musicales fue parte de distintos grupos, como los del Callejón 13, La Clica, etc. Hoy nos presenta un tema que se llama Fe Viviente, con el feat de MC Duez. Vamos a disfrutar del hip hop, del rap de Cota Fernández. Hola, soy Cota Fernández de acá de la Quinta Región. Un saludo para toda la gente de Magallanes Conectado y Punta Arenas. Les vengo a mostrar un poco lo que es mi música, así que los dejo con el primer video llamado Fe Viviente, junto a MC Duez de acá de Quilpué, así que para que lo puedan ver. Bora. Ajá. Liberty Music, Cota Fernández, One Mic, yo. Buscamos el modo de hacer historia. Caminos difíciles sorteamos para encontrar nuestra propia hora. Sentimientos vuelan entre trapos, harapos humanos se cegan en la ciudad. Gris, fría, indiferente, competidora. Ruidos ensordecen tanto que no escuchan su cora. Aferramos nuestros sentidos.
ser mejor persona. Wow, wow, corres rápido, apuras tránsito, domesticas hábitos para encontrar lo que no tiene vida. Aquella felicidad plástica compartida se disuelve más el día a día. Que tú y yo, yo, podamos disfrutar de lo simple de esta vida. No te olvides de la simpleza de la vida, de los momentos y recuerdos que puedan quedar. Si cada sueño es para cumplirlo y no quedarse atrás, sigue en la lucha y demuestra que tú puedes más. No te olvides de la simpleza de la vida, de los momentos y recuerdos que puedan quedar. Si cada sueño es para cumplirlo y no quedarse atrás, sigue en la lucha y demuestra que tú puedes más. El tiempo sigue su causa, te lo notas, porque buscas ser grande entre la envidia, decide que humano choca. Entre frías alteras los sentimientos, se esconden miradas fijan un rumbo sin importar lo que el corazón nombre. Pobres de fe, peregrinos embaucados, ahogados, marcados por ser prisioneros de sueños que en su vida frente a frente vieron desvanecer. O no, guiados en competencia, repeticiones forzadas, hijos de un sistema que topa, aniquila, te mira, te juzga como si no fueras nada. Ajá, como si no fueras nada, man. No te olvides de la simpleza de la vida, de los momentos y recuerdos que puedan quedar. Si cada sueño es para cumplirlo y no quedarse atrás, sigue en la lucha y demuestra que tú puedes más. No te olvides de la simpleza de la vida, de los momentos y recuerdos que puedan quedar. Si cada sueño es para cumplirlo y no quedarse atrás, sigue en la lucha y demuestra que tú puedes más. Cambié toda la estructura, ahí sí. Ay, último, empezando abril con todo. Buena música, por supuesto, y ahora vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Vamos a aprovechar a darles la bienvenida a Cristian Cubotas y Fuentes, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, y Pablo Ampuero Muñoz. Ah, solamente está Cristian. Bueno, y bueno, si se suma Pablo, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, pero vamos a saludar a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Romy, y buenas noches para toda la gente que está viendo a esta hora tu programa. Muy contento de estar acá. Sí, Pablo, lamentablemente, viene en viaje desde Natales hacia Punta Arenas, así que no alcanzó a estar con nosotros. Sí, es difícil que se... Entonces no le vamos a poder dar la bienvenida cuando llegue, porque no, está en viaje, ya, está bien, me parece. Cristian, justamente vamos a hablar de lo que es la conservación, productos del mar. Tenemos una riqueza especial en el sur de Chile, en la Patagonia, aquí, imagínate, estoy acá en la región de los lagos, de aquí hacia abajo. Sin duda el área, el ámbito productivo de la salmonicultura ha tenido un boom desde ya varios años, ¿no? Para recapitular un poco esta historia del salmón, primero a nivel general y también, por supuesto, en Magallanes. Sí, indudablemente, Romy. Bueno, la verdad que Chile es un país que mira hacia el mar, tenemos, no sé, más de 4.000 kilómetros de costa. Tenemos la suerte de ser un país muy rico en recursos del mar, que yo creo que lamentablemente, digamos, sí, se han explotado, se han recolectado, se han pescado, se ha desarrollado la acuicultura también, tanto del salmón como de otras especies, de los choritos, qué sé yo, algas y otros productos en otras regiones, pero lo consumimos poco. Esa es la verdad. En esta semana, casi como por tradición, muchos nos acordamos y nos volteamos un poco hacia los pescados, hacia los mariscos, pero en general nuestro consumo es bajo y ojalá, digamos, vayamos aprovechando esta riqueza, digamos, en tanto de pescados, de mariscos, y los podamos incorporar más habitualmente a las dietas, ojalá desde los niños pequeños y todos nosotros también. Sí.
Y como dices tú, la salmonicultura sí, se comenzó a desarrollar en Chile en los años 80, en los años 90 probablemente se vivió el boom en la décima región, Sí. en Chiloé, qué sé yo. En los 2000 podríamos hablar de que se desarrolló en la región de Aysén, Sí. y del 2010 en adelante, y yo diría con más fuerza en los últimos 5 años, se empezó ya a consolidar la industria también en Magallanes. Lo que ha sido positivo que haya sido después, digamos, porque obviamente la industria viene con muchos aprendizajes de las otras regiones, y también con un marco normativo bastante más exigente, entonces eso también es importante. Así que efectivamente Magallanes, yo creo que se ha ido produciendo esta consolidación y la verdad que contentos de ser un actor relevante hoy día en la economía de la región. Sí, ahora el tema medioambiental, sin duda, Cristian, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no es cierto? De repente hace un poquito de ruido, pero yo me imagino que ustedes tienen estudios al respecto, tienen un marco, una normativa legal que cumplir, ¿no? Para llevar a efecto todos los procesos que incluye este ámbito productivo, ¿no? Sí, la verdad que, aunque mucha gente no lo crea, es así, la acuicultura y la salmonicultura en particular tiene un marco normativo bastante exigente. Está regulada primero por la Ley General de Pesca y Acuicultura, que está constantemente en revisión. Ayer, por ejemplo, la Comisión de Pesca ya se estaba viendo un proyecto de ley relacionado a las remociones de sedimentos que se puedan producir por la actividad. Hace muy poco se tramitó un proyecto que hablaba sobre la captura de potenciales escapes, que afortunadamente en la región de Magallanes, de nuevo, han sido prácticamente inexistentes, han sido muy, muy pocos episodios. Pero también se ha legislado sobre eso. Es una ley que está constantemente adecuándose, adaptándose, mejorándose. Y además tiene un reglamento ambiental y un reglamento sanitario que pone una serie de exigencias para poder desarrollar la actividad, en términos de capacidades productivas, en términos de mediciones de los impactos que genera la actividad y la recuperación, porque finalmente la mayor cantidad de los residuos de la industria son efectivamente orgánicos y por lo tanto se disuelven, por decirlo de alguna forma, si se hace el proceso correctamente en el ambiente. Por lo tanto, el impacto, y esto es medible y certificado por entidades externas y por las autoridades, y es algo que se fiscaliza, la industria no vuelve a producir, no vuelve a iniciar un ciclo productivo, ciclos que duran 3 años, son ciclos muy largos, mientras no se demuestre que el lugar donde se estaba cultivando se haya recuperado. Entonces, eso, en Magallanes tenemos una industria que se desarrolló después, que se desarrolló con otro marco normativo, con otras tecnologías también. La acuicultura, la salmonicultura de hoy es muy distinta a la salmonicultura que probablemente la gente conoció en los años 90. Y son distintas las empresas, son distintas las tecnologías, son distintas las formas de relacionarse también con las comunidades. Y además esto es un camino y lo que se busca siempre es sin duda mejorar. Así Por que en supuesto. ese trabajo estamos, esos son los focos en los que la industria busca desenvolverse en Magallanes. Sí, porque yo además me imagino que como industria la idea es que justamente sea un sector productivo que pueda trabajar durante mucho tiempo. Y eso tiene que ver justamente con la recepción que hacen las comunidades, con el impacto que se genera y con las medidas justamente que ustedes toman y que me imagino motivan también a sus asociados a cumplirla, con el tema también de los, no son medicamentos, pero como con el uso de productos químicos, antibióticos y otras cosas, también. Yo me imagino que no es, todo requiere de una medida y tampoco son trabajos al azar. Indudablemente, es un tema, de nuevo, la industria, no lo vamos a negar, la industria carga con muchas mochilas de otros tiempos, de otros lugares, y los antibióticos, como en cualquier producción animal, se utilizan, Sí.
pero se utilizan, tal como dices tú, son prescritos por veterinarios, son informados a la autoridad y autorizados por la autoridad, no se aplica cualquier tratamiento, sino que son tratamientos que están validados por las autoridades pertinentes, ¿cierto? Y se utilizan en periodos determinados, se utilizan en cantidades determinadas, lo que permite que uno pueda tener la absoluta seguridad de que cualquier salmón cultivado que llega a la mesa de cualquier persona en cualquier lugar del mundo no tiene una traza de antibióticos, porque existen los periodos de carencia, e incluso existen certificaciones que permiten acreditar cuando un pez no ha sido tratado durante todo su ciclo productivo. Lo cual a veces es difícil porque efectivamente, como, insisto, como en toda producción animal, como todos los seres vivos, nosotros mismos, uno se enferma y muchas veces cuando se enferma, dependiendo de la enfermedad, ¿cierto? En el caso de las enfermedades virales, deben ser tratadas con antibióticos. Uh-huh. Oye, Cristian, cuéntame, porque la idea es ir aprendiendo también de la industria, yo creo que es importante, ¿no es cierto? Porque finalmente... los juicios y la opinión que uno pueda tener también, la idea es que sea con conocimiento. ¿Cómo afectó la pandemia? Porque yo creo que nos afectó a todos, obviamente. El tema de la pandemia, porque mucho del producto que se trabaja en la salmonicultura va para exportación, ¿no es cierto? ¿Eso hubo algún inconveniente en la industria el 2020? Porque los que no podíamos salir éramos nosotros, pero los salmones me imagino que sí. ¿Cómo se vio el panorama el año pasado? A ver, como bien dices tú, la pandemia y todo el 2020 fue un año que nos golpeó a todos. Yo creo que no hay sector económico que pueda decir que no se vio afectado por la pandemia. Sí, la salmonicultura puede decir, nosotros no paramos, no pudimos parar de trabajar, tal como dices tú, porque finalmente teníamos seres vivos en el agua. O sea, por ejemplo, las plantas de proceso sí bajaron sus dotaciones porque había menos producto que procesar, porque, perdón, efectivamente había menos demanda. Buena parte del producto se va a restaurantes y hoteles de todo el mundo y que eran lugares que no estaban funcionando. Entonces, cayó la demanda, cayeron los precios, eso obviamente que significa un año de pérdidas. Como yo te decía, un ciclo son 3 años, entonces los peces que se estaban cosechando el año pasado eran peces que se sembraron a fines del 2018. Entonces, prácticamente son peces que tienes que cosechar, que tienes que procesar, y bueno, venderlos más barato, qué sé yo. Fue un año complejo, fue un año en que hubo que adaptarse, por supuesto, como todas las industrias. Como te decía, hubo que reorganizar turnos, reducir dotaciones, lo que no implicaba despidos, pero sí reacomodar los turnos. Afortunadamente, no fue el caso de la industria, al menos en Magallanes. Por el contrario, hubo muchas contrataciones porque, por ejemplo, se inauguró la planta de Entrevientos ahí en, cierto, justo en el cruce a la salida norte de Punta Arena, que ya ha contratado más de 600 personas. Entonces, un año en que vimos consolidarse inversiones, pero un año complejo desde el punto de vista de los mercados, desde el punto de vista del producto, desde los aumentos de costos, porque hubo que realizar vuelos charter para mover a alguna gente, proveedores, etcétera, que tenía que llegar a la región porque no habían vuelos comerciales. Hubo que implementar muchas medidas de testeo, de trazabilidad, PCR a toda la gente. O sea, cuando esta semana dicen toda la gente que llega a Magallanes tiene que llegar con PCR, la verdad que para nosotros no es nada nuevo, porque desde mayo del año pasado todos los trabajadores de la industria que llegan a la región se les estaba haciendo PCR. A los trabajadores que viven en la región y se tienen que mover a un centro de cultivo también se les hace un PCR antes de irse, o después ya cuando la autoridad empezó a validar los test de antígenos se combinaba antígenos con PCR. Este año obviamente que los esfuerzos están abocados a que la gente que trabaja con nosotros se vacune, porque finalmente eso de alguna forma nos ayuda, ¿cierto?, a cuidarlos, a que ellos se cuiden, a que ellos cuiden también a sus seres queridos cuando vuelven a su casa después del turno en la planta o después de estar 20 días en el centro de cultivo. Sí, Cristian, bueno, justamente lo que tú señalabas al principio también del año 2000, ya me perdí los años, 2020, ¿no es cierto?, cuando partimos con esto de la pandemia,
También te lo tengo que preguntar, ¿no es cierto? Igual escuchaba mucha información acerca de por qué se cerraban ciertos sectores y la salmonicultura seguía funcionando. Yo me imagino que ustedes tienen que hacer un trabajo importante en ese aspecto con el tema de la información, sobre todo, o la mala información, no sé, me imagino que ahí ustedes tienen quizás ciertas diferencias por lo que tú me señalas de que tenían ciertos protocolos, pero las críticas yo creo que ustedes las leían y las escuchaban igual. Sí, por supuesto, pero como te digo, o sea, nosotros cuando decían tienen que parar, no es una fábrica que tú, no sé, apagas las máquinas y cierras por fuera. Como te digo, acá teníamos peces en el agua y esos peces, si tú decías cierra, saca a la gente del centro, los peces se mueren y puedes provocar un problema sanitario, medioambiental, igual de serio. Entonces, había que buscar la forma de seguir manteniendo esos peces, de seguir alimentando esos peces, pero obviamente con muchas restricciones, con muchas adecuaciones y con muchos protocolos para poder hacerlo, al punto que se logró hacer de muy buena forma durante todo el año y la actividad efectivamente se mantuvo. Por supuesto que hemos tenido casos, eso es indudable, como en toda la población, o sea, es un tema estadístico que vas a tener Sí. contagiados, hubo incluso pequeños brotes y algunos brotes en plantas de proceso, principalmente relacionados a lo que pasaba en general, que eran los contagios, ¿cierto? Fuera de los lugares de trabajo, en las reuniones sociales, etcétera. Y de ahí que se intensificaran las estrategias de testear, de trazar y de aislar finalmente cuando se producían casos. Yo creo que para nadie ha sido fácil, Romy, ha sido un año de mucho aprendizaje, un año de adaptarse, de convertirse, de entender que finalmente el objetivo no era un año de ganancias, de números azules, de rentabilidad, era un año de lograr que nuestra gente mantuviera su empleo, que era algo muy importante cuando veíamos que muchos sectores paraban y que el desempleo en Magallanes, por primera vez en muchos años, nos empezaban a preocupar las cifras. Sí. Nosotros buscábamos que la gente mantenga sus trabajos. Nos interesa que cada vez más magallánicos accedan al trabajo. Ese también es un mito del que se habla mucho, que la gente que Todo de trabaja afuera, en la ¿no? industria del salmón, toda, claro, vienen de donde estás tú, ¿cierto? Toman el vuelo en Puerto Montt para venir a Magallanes. Y la verdad que eso no es tan así. Nosotros el año pasado hicimos el trabajo empresa por empresa y logramos dar con que de las empresas, las 6 empresas productoras, el 84% de los trabajadores viven en Magallanes. No podemos decir son magallánicos porque muchos de ellos pueden haber llegado hace 10, hace No, 15, hace pero 5 años, residen en la pero región, viven en digamos, la claro. región, están con su familia en la región, sus hijos van a los colegios en la región, igual que todos nosotros, digamos. Entonces son finalmente magallánicos por adopción, como, bueno, no es mi caso, yo soy magallánico, yo nací acá, pero por el caso de mis padres, por ejemplo, son magallánicos por adopción, o sea, llegaron, no sé, en Sí, los hay años mucho. 70 vi a Sí. vivir a la región. Están aquí todavía, entonces no podemos decir que no son magallánicos. Ya, ya son, Residen la verdad allá. que, Sí, pero exactamente. totalmente. Así que el 84% de nuestros trabajadores viven acá en Magallanes. El otro 16, sí, efectivamente, hay trabajos muy específicos en las plantas de proceso, en los centros de cultivo, que no se encuentran en la región porque no existen las carreras, que es algo que es de más largo plazo, pero es lo que también queremos Sí, y que impactar, están, me imagino, trabajando, claro. que haya capital humano formado en la región para trabajar en la industria, es algo que es muy relevante. Como dices tú, la industria se desarrolló en los últimos años en la región y la apuesta de la industria es de largo plazo. Para que esa apuesta sea de largo plazo, necesitamos gente local que trabaje con nosotros, que necesitamos proveedores locales que se desarrollen de la mano con la industria, necesitamos obviamente mantener las condiciones sanitarias de la región que son únicas, que Sí. son y que nos permiten trabajar a nosotros, permiten trabajar a todas las demás actividades productivas, permiten también, por lo extenso de nuestra región, dejar áreas importantes, y eso estamos muy de acuerdo con eso, para la preservación, para la conservación, porque es algo también, esos equilibrios son muy necesarios para el planeta y para el desarrollo económico Sí, por también, supuesto. indudablemente. ¿Hay algún porcentaje de la industria que no sea para exportación y que ahora ya han tenido como que reinventarse alguno de los asociados con algo de mercado local? ¿Se hace algo así? Porque me imagino que, como bien dices tú,
Además que me están Ay, dando unas ganas de comer salmón, ni te explico. o sea, pero imagínate. Sí, siempre hay un porcentaje que es para consumo local Ya. y las empresas cada vez van apostando y dejando una parte de su producción para el mercado local. En Punta Arenas la gente lo sabe y si no lo saben, siempre se lo vamos a contar felices. Tenemos una tienda, ¿cierto?, de la empresa Nueva Austral que está ahí en Avenida España, en este bulevar que está al ladito del Unimarc. Sí. Perdón por decir marca. Ahí No, tenemos me una hubiera dicho tienda Cofrima, ¿o que. no? Voy Cofrima. El cofri... Sí, por Cofrima 2 a frente de Blockbuster. Ahí Frente de así, así pasa. Blockbuster, qué buena. Sí. Ahí tiene el local Nueva Austral, donde Ya. vende sus pescados. Tenemos en Puerto Natales dos tiendas muy lindas, así que la gente que vive en Puerto Natales o a la gente que visita Puerto Natales, está la tienda de Acuachile, que está en la calle Barros Arana. Es una tienda Ya. muy, muy, muy linda. Y está también la tienda de Australis Seafoods, que está justo en la plaza de Puerto Natales, al lado ahí del local de la prensa Austral, donde se ponen los Ya. alimentos, qué sé yo. Ahí justo al lado está la tienda de Australia, donde venden unos lindos cortes de salmón ahumado, también porciones de salmón fresco. Oh, qué Así que rico. la verdad que son tiendas muy, 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 muy bonitas. Nueva Austral también en Porvenir, tiene unos programas de venta a la comunidad y a sus trabajadores. Bien. Entonces, hay oportunidades. Siempre le decimos a la gente que compren en el comercio establecido, porque cuando se Sin compra duda. así informalmente, la verdad que ahí uno no puede dar fe de la procedencia, puede ser pescado robado, puede ser pescado que efectivamente haya, que sea mortalidad, que no se sabe la causa de muerte, no, no le va a pasar nada, por supuesto, a la persona, la enfermedad No, del salmón pero no no, se puede pero no es garantizar la la misma calidad, atún, justamente, que es lo que tú exactamente, dices. Sí. la calidad, la trazabilidad, las certificaciones. En general es muy exigente los mercados que compran el salmón de que el proceso cuente con certificaciones ambientales de qué tratamientos tuvo, cuánto, si no los tuvo, mucho mejor, obviamente el precio es más Ya. alto, etcétera. Entonces, si compran en tiendas establecidas, por supuesto que es mucho mejor y la verdad que el precio al que se accede al salmón en esas tiendas es mucho más conveniente, por ejemplo, que el salmón que uno compra en el supermercado. Y además es un salmón que es producido en la región, por lo tanto, Claro, hay que involucrada mano de obra local, hay sí. cultivado en las aguas de la región, y eso para nosotros siempre genera una identidad que Un nos valor gusta, nos agregado, amaya, ¿no? indudablemente. Sin duda. Cristian, yo te quiero agradecer, se nos pasó el tiempo rapidísimo, interesante, porque yo creo que es bueno aprender también, ¿no es cierto? Ir educándonos, conociendo, informándonos también acerca de la industria y que ojalá no hablemos de pescado y marisco solo para Semana Santa, ¿no es cierto? La idea es que ojalá De todas los maneras. chilenos y chilenas lo podamos incorporar en la dieta de manera más habitual. Cristian, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros y que sea un excelente fin de semana. Muchas gracias, Romy, igual para ti. Y cuando quieran hablar de la industria, como viste, no hay temas prohibidos. La verdad que ese es nuestro Me espíritu, que la parece bien. gente conozca de qué se trata esto, plantee sus dudas y que podamos sentarnos a conversar, incluso con quienes Sí. tienen un prejuicio o una imagen negativa. Mientras lo hagamos desde el respeto, todas las opiniones son de verdad que bienvenidas y bien acogidas, y de todas uno puede aprender algo y siempre hay espacio para mejorar. Así que nada, muy Me buenas noches y que parece. tengas también un muy lindo fin de semana. Sí, muchísimas gracias también. Yo creo que ya mañana viendo para ver dónde encuentro salmón acá. Igual hay industria, así que me quedé con ganas de comer salmón. Un abrazo, Cristian, que estés muy bien. Ahí estábamos con nuestro segundo invitado, por supuesto, hablando de la industria salmonera. Quiero contarles que era Cristian Cubota, gerente general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Sí, nos vamos a la música. Actualmente, Cota Fernández, que es nuestro invitado, ¿no es cierto?, que entró al mundo del rap, del hip hop, se presenta como solista y ha grabado varios videos, varios clips, pero además
ha hecho una labor social muy importante, introduciendo el arte y su música en algunos centros culturales, que, como el Poesía Movimiento en Quimpué, centros de rehabilitación, colegios. Así que además de entregarnos hoy día todo su talento, vamos a tener a un músico comprometido socialmente. Cota Fernández, el tema 2, ¿Cómo te mueves? Y La otra vereda. ¿Cómo están, amigos de Magallanes Conectados y Punta Arenas? Directamente de acá de la quinta región, Cota Fernández, y les vengo a mostrar mi música y los dejo con el segundo video llamado ¿Cómo te mueves? En conjunto con la banda La otra vereda. Paz. Es la crisis de la élite política por un chilena. Círculo poco conectado con la realidad. Tenemos una clase política que está anestesiada. ¿Qué pasa con ustedes? Ya, sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favorece, tapas y cubres, protege todos tus bienes, de dónde vienes, de lo que eres, de tu negocio, falacia, mentira, tu trampa, canilla, por este lado no atornilla, de corte baja clase, la voz de la oveja más se fió de tu patraña frase, no tienes base, no hay soporte, el tiempo se les acabó, a su película filme se la funamos de hace rato, señor, somos los mismos que tocamos rap con tinta, verso y pasión, visión de clase obrera, de que lucha y se entrega. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Ojos cerrados, generaciones perdidas por tu control autoritario. Jugaron con la enseñanza y fabricaron un mercado asociado, clasificado, favoreciendo la peste del empresario. En el terreno nos segregaron, tus medios de comunicación manipularon la ética conservadora de tu lucha. Tu cúpula, tu estadística ocultaron la bruta verdad. Falta discriminación, extrema pobreza, la exclusión no se refleja con tu capital visión, ni menos con tu dinero concentración. La forma sucia de joder a la población. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Porque sabemos cuál es la forma, cómo te mueves, a qué sector favoreces. Buena música, mi ritmo horrible, sí, pero bueno, disfrutando de todo el talento de Cota Fernández, invitado del día de hoy. Y como cada jueves, tenemos un lugar, pero especial para nuestros emprendedores de ECU, por supuesto, que nos acompañan. Que nos acompañan cada jueves, porque sin duda los emprendedores con compromiso, corazón y unión, eso es el significado de ECU justamente, y lo representa cada uno de ellos y cada una de ellas, cuando cada jueves nos cuentan acerca de sus historias, el trabajo en red y la asociatividad que tiene cada uno de ellos, ¿no es cierto?, como emprendedores que trabajan ahí en equipo y que están, además, justamente junto a nosotros, aquí en el Magallanes Conectado, para que conozcamos parte de su historia, por supuesto, y trabajo que han realizado durante todo este tiempo. Así que usted ya lo sabe también, los jueves reservados para nuestros emprendedores de ECU, que además tienen siempre espacio disponible para sumar nuevos socios, para que nuevos emprendedores puedan ser parte de esta red que trabaja día a día, ¿no es cierto?, por el desarrollo de distintas áreas, ¿no es cierto?, del quehacer de los emprendedores.
Vamos, no sé si las tenemos ya. Ahí me avisan si ya están conectadas. Ya, ok. Entonces, vamos a conectar el día de hoy con Richard T.Y. Neguel de Forever Living Products International. Internacional era. Yo me puse muy, muy, muy gringa. Patrocinador de ECO que nos acompaña. A quien le damos la bienvenida. Richard, ¿cómo estás? Tampoco. Ya va a venir. No se preocupen. A todo el fans club de ECU, esperen un ratito, estamos conectando justamente a continuación. Porque sin duda, así como el año pasado ha sido muy complejo para los pequeños emprendedores, también yo creo que se viene un año donde es necesaria la asociatividad y el trabajo conjunto, y es por eso que ECU, nuestros amigos emprendedores con compromiso, corazón y unión, esa es la sigla, son parte del Magallanes Conectado para mostrar la realidad que se vive día a día, ¿no es cierto?, con las distintas historias de emprendimiento que hemos ido conociendo en cada capítulo, en cada noche de día jueves junto a ECU. ¿Me avisan si tenemos a Richard? Sí, sí, le salió como... y que le salió como... ¡Sí! Ya. Vamos entonces con nuestro primer invitado de esta sección, que es Richard T.Y., como les decía, de Forever Living Products International, patrocinador de ECU, y a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros esta noche. Richard, ¿cómo estás? Richard, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos a Richard? Ahí está, Richard. ¿Cómo estás? Sí. Hola, Romy. ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Muy bien. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, bueno, patrocinador de ECU, justamente. Yo estaba hablando de la importancia en general de los pequeños y de todos los emprendedores de poder, ojalá, asociarse, trabajar en conjunto, porque sin duda eso favorece mucho, especialmente a quienes están iniciando en los distintos emprendimientos, ¿o no, Richard? Absolutamente, absolutamente. Emprender no es tarea muy fácil, y obviamente cuando cuentas con apoyo de en este caso de ECU, la tarea se hace un poquito más amigable, un poquito más sobrellevadera. Sí, sin duda. En tu caso, ¿hace cuánto tiempo que eres patrocinador de ECU? Mira, la verdad, las cosas es que nosotros nos incorporamos hace bien poquito, ¿ya? Y nosotros empezamos como expositores en Zona Franca, ya en lo que es el frente al patio de patinaje, en la segunda quincena del mes de febrero. Y luego, bueno, encontramos que tuvimos una muy buena conexión con, en este caso, Katherine y Avelina, que son las encargadas de todo lo que hay detrás, ya, sí, de todas estas ferias. Y eso llevó a que nos hagan la oferta de ser efectivamente patrocinadores de esta organización, finalmente, Emprendedores con Compromiso, Corazón y Unión. Que tienen como objetivo básicamente apoyar a los emprendedores en diversos rubros. Así que muy contentos hasta el momento, nos hemos encontrado con una calidad humana tremenda. Buenísimo. Y la idea es que también podamos aportar algunas cosas también, conceptos generales que van a apoyar a cualquier emprendimiento en realidad. Sí, por supuesto, pero además estamos viendo imágenes, sabemos que ustedes trabajan fundamentalmente con productos naturales, aloe vera, con miel, y a raíz de eso también con muchos productos nutricionales, cosméticos, y es parte justamente del emprendimiento que tiene Richard. Exactamente, bueno, nuestra actividad básicamente se fundamenta en hacer una apertura de mercado con un portafolio. Nosotros nos asociamos directamente a una fábrica, y lo interesante está en que esta materia prima tan conocida y de la cual todo el mundo habla bien, como es el aloe vera, nos ayuda, ¿cierto?, a proporcionar resultados reales para las necesidades reales de las personas. Sí, por supuesto, yo creo que hay interés, ¿o no? La gente, además, siento, yo siempre doy a conocer mis teorías, a veces acierto, a veces no, que cada vez hay más interés, no solo por apoyar a los emprendedores,
sino que por volver un poquito a lo natural, ¿o no? Natural. Y en este caso, bueno, la miel y también el aloe, así como hay otros productos, ¿no es cierto? Pero particularmente yo creo que la gente tiene ese interés, ¿o no? Me pasa, no sé si... Por eso te decía, sí. Es una teoría. Tú me dices sí, así o no. No, de hecho, más allá de la teoría, yo creo que es algo real, algo que estamos viendo a nuestro alrededor ya, día a día. Bueno. Sin ir más lejos, todos buscamos alternativas naturales. Hoy en día, gracias a la información, somos consumidores más conscientes y obviamente estamos cuidando qué es lo que consumimos, qué le proporcionamos a nuestros hijos, ¿cierto? Incluso a las mascotas, ya hay un tema súper grande en relación al consumo de productos naturales, ¿cierto? Y en el caso nuestro, claro, nosotros en este momento estamos apoyando a emprendedores también a través de este portafolio, no solamente aquí en Punta Arenas, sino que también en distintas localidades, como por ejemplo Puerto Natales, La Serena, Santiago, Talca, Quillón, en la Quinta Región también, y por ahí consumidores también, gracias a la plataforma que nos proporciona esta compañía en Bolivia y Argentina. Por lo cual nosotros realmente estamos haciendo un trabajo de apoyar a la gente a través del consumo y el uso de estos productos y también a partir de ahí poder tener la oportunidad de emprender también con ellos. Así que la verdad las cosas es que estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo al día de hoy. Qué bueno, porque eso puede ser una tremenda posibilidad para muchas familias. Tú sabes, Richard, que ha sido un año bastante complejo y no hablo de lo que llevamos del 2021, sino... hace un año atrás, digamos. Entonces, sin duda, también es una alternativa. ¿Cómo qué productos vende? Más o menos. Mira, a nivel internacional, la compañía está presente en 160 países del mundo, ¿ya? La compañía existe hace casi 43 años y específicamente en Chile contamos con un portafolio de más de 30 productos divididos en 6 diferentes líneas, donde encuentras bebidas de aloe vera puro, ¿cierto?, que ayudan a depurar tu organismo, a limpiar todo el tracto digestivo, colon, a aumentar, a reforzar tu sistema inmunológico. Es un alimento completo. La verdad es que la aloe vera siempre se sigue investigando y siempre se siguen descubriendo cosas. Y a partir de ahí, esta línea de productos cuenta también, obviamente, si hablamos de aloe, no podemos dejar de lado el cuidado de la piel. Entonces también tenemos productos para el cuidado de la piel donde no solamente encontramos aloe puro, sino que se combinan con otros ingredientes 100% naturales que potencian básicamente el efecto que la aloe vera tiene en nosotros tanto a nivel interno como externo. Y también trabajamos una línea de productos nutricionales, tal como tú comentaste en un comienzo, productos derivados de colmena de abeja, que son productos muy interesantes. Finalmente son alimentos, ¿ya? Son alimentos que ayudan a que nosotros funcionemos a un nivel superior y podamos vernos y sentirnos mejor a través de su consumo. Oye, buenísimo. Entonces, y bueno, vemos de hecho en las imágenes que es una gran variedad de productos, ¿no es cierto?, de la línea que ustedes tienen. Posibilidad quizá para muchos también, ¿no es cierto?, como bien tú señalas, con la cantidad de países en los que están, poder justamente motivarse de repente, ¿no es cierto? Exactamente. También, y el público en general, porque ahí en el stand que tienen en Zona Austral, tienen para la venta directa también, ¿no es cierto? No es solo una muestra, sino que además tienen la venta directa. Exactamente, sí. La política de la compañía nos permite también estar presentes, pero esta actividad se fundamenta básicamente en la recomendación persona a persona, ¿ya? Sí. Para contarte un poquito, bueno, tal como dices tú, la pandemia trajo varias cositas, algunas buenas, mucho aprendizaje, al menos en mi caso. Yo soy un ex empleado, vengo del mundo administrativo, trabajé en ventas, tuve muchos empleos, la verdad, las cosas. Y yo tenía un pequeño negocio inserto en lo que es la industria de alimentos y bebidas. Nosotros gestionábamos eventos corporativos, particulares, asesorábamos hoteles, restaurantes. Y lamentablemente, como bien dices tú, ya hace un año, hablemos de marzo de 2020, lamentablemente eso botó ese proyecto abajo, pero doy gracias que yo ya había sido invitado a participar de este proyecto de negocio con esta compañía multinacional norteamericana. Y al día de hoy, claro, podemos apoyar a personas que no necesariamente lleven un tiempo, son personas que vienen recién incorporándose en todas estas localidades que te mencioné. Bueno. Y finalmente somos como un grupo pionero de emprendedores que desarrollamos esto y estamos buscando beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, finalmente. Y además junto a ECO, que sin duda es relevante que ellos constantemente, ¿no es cierto?, están abriendo puertas para nuevos emprendedores, nuevos negocios, ¿no es cierto?, que pueda la gente de Magallanes tener el acceso, además en un lugar tan típico de nuestra ciudad y de la región como es
como a zona franca, zona austral. Exactamente, de hecho, eso fue una de las cosas que más llamó mi atención en cuanto a apoyar a emprendedores, que finalmente en eso se fundamenta también un poco lo que yo estoy haciendo al día de hoy. Y claro, fue el primer mensaje fue ese, apoyo a los emprendedores y apoyo de cosas tan mínimas como, por ejemplo, apoyo a desarrollar las ideas de emprendimientos, ayudarlos a formalizar sus emprendimientos también, no sé, desde un logo hasta el montaje de un stand, por ejemplo. Pero por sobre todas las cosas, EQ, por lo que he observado y lo que hemos descubierto con mucha felicidad, es que se enfocan en la persona. Por ende, aquí hablamos de efectivamente una calidad humana tremenda, que es lo que también comenté al principio. Y en mi experiencia, la verdad es que ha sido súper gratificante poder compartir, conocer nuevas personas, ¿cierto? Y apoyar, básicamente. Estamos trabajando para hacer una serie de cosas bien bonitas. No las hemos lanzado, pero vamos a empezar ya en este mes de abril a lanzar, no sé, talleres, algunos tips de no sé, marketing digital básico, ¿por qué no? Algunas no sé, cosas que puedan apoyar a todos los emprendimientos. Con spoiler incluido la conversación con Richard. No, pero... sí, estamos haciendo un poquito de spoiler para los expositores, pero es una buena noticia. Es una buena noticia para ellos porque finalmente en eso se fundamenta también ECU, que es apoyar al emprendimiento. Oye, qué bueno, mira, la posibilidad que hemos tenido acá en el Magallanes, a todo esto me hace falta una mascarilla de mi bandera Magallanes que acá no encuentro, pues, así que paso el dato. Oye, Richard, sin duda hemos tenido la posibilidad como equipo, como programa de conocer a varios de quienes son miembros, ¿no es cierto?, de ECO, y se nota esa energía positiva, y de equipo, y de red, y asociatividad que Exacto. es tan necesaria cuando estamos pasando por momentos complejos, sin duda. Entonces, más que nunca, es buenísimo que nos apoyemos, ¿no es cierto?, entre todos y entre todas, Richard. Así que, por supuesto que yo quiero agradecerte en primer lugar la posibilidad que hayamos tenido tiempo para conversar hoy día. Sí, absolutamente. De hecho, el agradecido soy yo por la invitación. Y bueno, aquí estamos para apoyar finalmente y parte de eso es también compartir estas sesiones en vivo, ¿por qué no? Así que cuenten con nosotros finalmente, ese es el mensaje final. Sí, por supuesto, ahí estaba apareciendo justamente el Instagram, porque yo creo que es importante que cuando la gente vaya a Zona Austral, vaya a visitar los stands de ECU, va a estar ahí Richard, sin duda. Exactamente, junto a un equipo de personas que estamos ahí para asesorar de la mejor manera finalmente. Muchísimas gracias, Richard. Que sea un excelente fin de semana. Romy, igual para ti. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, desearles un feliz fin de semana a todas las personas que están viendo en este minuto y las personas que son partícipes de producción, tanto de ECU y a nuestros compañeros expositores en esta Feria de Emprendedores en Zona Franca. Buenísimo. Un abrazo, Richard. Que estés muy, pero muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Feliz noche. Igual, chao, chao. Ahí estábamos con Richard Tiwai, invitado de este bloque dedicado 100% a ECU, por supuesto, a los emprendedores con compromiso, corazón y unión, porque es sin duda, nosotros como Magallanes Conectado, que vamos a estar de cumpleaños el 6, ya llevamos un año, ¿no es cierto?, junto a ustedes, queremos eso, conectarnos entre todos y por supuesto dándole un espacio destacado a ECU y a los emprendedores de nuestra región. Vamos a presentar, ya las tenemos. Todavía no. Bueno, yo les quiero recordar antes de presentar a nuestras siguientes invitadas, usted ya lo sabe, primero, varias cosas. Para escuchar todo el talento de nuestros invitados musicales, los invitamos a seguir nuestra nueva página que se llama Magallanes Conectado Música, donde día a día se va subiendo el material presentado en nuestros capítulos, en nuestros distintos capítulos. Y también recordarles que aquí abajito, está apareciendo debajo de mi nombre el correo electrónico, tanto para contactarse con la producción general como con la... producción comercial, nos pueden escribir, no hay ningún problema, ahí estaremos atentos para responder a sus sugerencias. Si conoces magallánicos que estén fuera de la región y que quieran ser parte de la sección de magallánicos que tenemos todos los viernes, nos avisa, por supuesto, y ahí estaremos
en contacto, por supuesto. ¿Tenemos ya a nuestras amigas? ¿No? Ya, no, pero yo puedo hablar hasta mañana, no tengo problema. Ustedes me dicen nomás y yo puedo contar un montón de cosas. Un montón de cosas, agradecer a la gente que siempre nos ve, por ejemplo, aprovechar a hacer recomendaciones, traten de no salir, yo sé que estamos en fase 3 en Punta Arenas, ¿no es cierto?, casi en toda la región, pero también es el autocuidado durante este fin de semana, sobre todo porque las noticias nacionales nos mostraban unos tacos gigantescos por salir. Y así todos nos vamos a poder votar en la próxima semana. Bien, vamos a presentar a continuación en este bloque dedicado a los emprendedores a dos amigas, Abelina Muñoz, Catherine Mancilla, quienes nos acompañan, emprendedores con compromiso, corazón y unión, ECU. ¿Cómo estás, Abelina, Catherine? Bienvenidas, ¿cómo están? Abelina, Catherine. Las escucho, pero todavía no las veo. Es que estamos con un problema técnico. Sí, de hecho veo tu mano. Sí, ya. Vamos a ver. Ay, no sabemos cómo arreglarlo. Ahí está Abelina. ¿Ahí? No, ahí están súper bien. Sí, nos vemos bien. Se ven y yo los escucho perfecto. ¿Ustedes me ven? No, por eso estamos como media complicadas. Pero no importa, pero nos escuchamos, no hay problema, están saliendo, se ven excelentes las dos, así que no se preocupen y podemos conversar igual, ¿no es cierto? ¿Cómo están? Abelina, Catherine, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, como lo decía, en este espacio dedicado para ECU, para los emprendedores que están ahí todos los días en Zona Austral. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, sí, contentas porque nuevamente estamos con ustedes. Qué rico, sí. Y siempre con la posibilidad de recibir a nuevos socios y socias. ¿Cómo? Sí, estamos con nuevos emprendedores. Llegaron nuevos emprendedores para este mes de abril, así que nos hizo muy bien el programa anterior, muchos bueno. Emprendedores nuevos nos han llamado para solicitar un stand, así que en el mes de abril igual vamos a tener expositores nuevos. Así que de verdad, bienvenidos a los expositores nuevos y a los que siguen acompañándonos, de los expositores antiguos, así que de verdad, bienvenidos y sigamos adelante con todo esto. Este mes de abril sí, tenemos pues, muchas sorpresas. Oye, sí, Richard parece que se mandó unos spoilers recién en el bloque anterior. De que se venían hartas cosas no, en abril, no. Novedosas. Bueno, no solamente para los amigos y amigas que están ahí, me imagino que también finalmente favorece a todo el público que asiste a diario, ¿no? Exacto, sí. La primera novedad que tenemos es para los emprendedores antiguos y nuevos que se incorporen a la productora, que se animen los nuevos emprendedores, porque tenemos una novedad. Queremos sortear dos. Uno es para los antiguos, que sería un stand para el mes de mayo gratuito. Y para los emprendedores nuevos, queremos igual animarlos a que participen, que se atrevan a participar en la feria, y es igual un stand para el mes de mayo. Oye, qué buena noticia, Catherine. Oye, buenísima, sin duda la información. Nosotros lo hemos estado justamente conversando
cada jueves. Lo conversaba recién con Richard de la importancia que ustedes están generando con la posibilidad de dar la bienvenida permanentemente a nuevos expositores, de mostrar, ¿no es cierto?, la asociatividad y el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, que sin duda ustedes, me imagino, lo ven día a día, ¿o no, Avelina? Sí, en realidad lo que nos caracteriza a nosotros como ECU es el trabajo en equipo. En realidad creo que ese es nuestro fuerte, el trabajo en equipo, el conocernos, el acompañarnos, el tener una mano amiga en realidad, porque pasamos mucho tiempo juntos, de repente hasta más de 8 o 10 horas con varios de los expositores, así que de verdad que ese yo creo que es nuestra principal característica, el trabajar en equipo. Ese yo creo que es nuestro lema. Y todo, o sea, yo creo que la gran mayoría tiene detrás una familia, hijos, esposo, hermanos, padres. Entonces, de verdad que se hace de repente una pena o, no sé, una angustia o quizás una alegría. El llevarla acompañado, de verdad que se hace muy llevadero, sobre todo en este tiempo de pandemia, se ha hecho mucho más llevadero en conjunto. Sin duda que eso ayuda muchísimo, porque además cuando uno está pasando por épocas complicadas, y me refiero particularmente a lo que hemos vivido todos, ¿no es cierto?, con el tema del COVID, de la pandemia, de las super cuarentena que hubo en Magallanes, además tanto tiempo, que sin duda a veces los ánimos decaen, y por eso es importante que ustedes, por lo que también he escuchado de muchos de los expositores, están ahí siempre poniendo unidad, poniendo energía, sin duda porque como emprendedores muchas veces se enfrentan a las mismas problemáticas, entonces es importante tener una red de apoyo para acompañarse también en esta época, ¿no es cierto? Exacto, y no tanto, o sea, si nuestro objetivo es, sí, prioridad es vender, sacar a nuestro emprendimiento adelante, pero como decía Belina, el estar con el compañero o la compañera al lado y llevar algo ameno, eso te empuja a seguir creciendo. Sí. Y ese es el llamado que hacemos a los nuevos emprendedores, de que se animen, quizás uno empieza de a poquito, pero uno no se da cuenta cuando tiene su stand repleto con ese tipo de cosas, ya es otra cosa. Y de verdad que los emprendedores antiguos, cuando llega alguien nuevo o no sé, llega una persona a preguntar por el stand, al tiro, pero inmediatamente los chicos dicen sí, pueden entrar, qué bueno que vengan, tampoco limitamos a los rubros. Nosotros apoyamos con el equipo ECU, en general con el equipo ECU, digo, no tan solo nosotras, sino que están los mismos emprendedores detrás que apoyamos desde el momento en que ellos se inician hasta que se forman en el club, o sea, hasta que exponen. Perdón. Mataré. Perdón, ahora sí. Ya me atoré, disculpen, justo me dio mi sin duda lo que tú señalas, bueno, lo comentaba Richard justamente hace un ratito, de que entregan ese apoyo, porque quizá, bueno, yo me imagino que a ustedes también les pasa ese momento, ese salto que uno da de decir, ya, voy a emprender con todos los temores, ¿no es cierto?, que significa también, yo creo que es parte del emprendimiento. Entonces, es bueno como que ese salto, igual uno sienta que está recibido por alguien que te da la confianza, que te puede asesorar, que te puede ayudar, porque sin duda es toda una aventura poder emprender. Exacto, sí. Y es atreverse, tener ánimo. Como lo decíamos nosotras, en la mañana el saludo del compañero, la compañera, de ver cómo está, hace ameno que las horas, porque son igual hartas horas en las que estamos, y que tenemos que, muchos de nosotros, producir y todo eso, hace que uno se vaya contento al final del día.
Entonces, por eso hacemos el llamado a que todos los emprendedores que quieran, que no tengan miedo de que si todavía tienen una idea de emprendimiento, por último nos llevan la idea, sí. Nosotros les ayudamos, les decimos, los orientamos. Lo mismo Richard del equipo de Forever, él nos ha apoyado un montón. Ellos son los patrocinadores de nosotras y en la parte de talleres, de motivacional, nosotras nos, de verdad que nos ha ayudado demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, eso se valora como equipo en general. Sí, no, y gracias. Por supuesto. Cuéntame, Avelina. Que de repente tienen miedo de enfrentar al público, que tienen miedo de atender de repente, no sé, a un niño o a un adulto mayor. En realidad, los chicos nos han apoyado bastante para el público. Espérame, que se escucha un poquito cortado, Avelina. Recién se escuchaba como un poquito cortado. No sé, quizá te llamaron o te llegó algún mensaje. Puede ser, a veces se pierde un poquito la conexión. Avelina, tú me decías justamente si puedes repetir algo de lo que nos estabas comentando justamente. Están con problemas de señal, parece, ¿no, Mario? ¿Sí? Quizás las llamaron. Parece que las están llamando y le están diciendo, oye, te estamos viendo en el Magallanes conectado, pero por eso no puedes con nosotros. Pucha. Sí, seguramente las han llamado y no han actualizado, quizás. ¿Puede ser eso? Houston, ¿qué hacemos? Ustedes me avisan. Si retomamos contacto o aprovechamos, por supuesto, a agradecerles, porque de verdad que a mí me encanta, porque de verdad admiro profundamente a la gente, hombres y mujeres, que tienen la capacidad emprendedora. Veíamos en foto, parece que soy más mujer. Esta capacidad de reinvención, de aventurarse, de partir con un emprendimiento, con una idea de negocio, como bien decía Katherine y Avelina, donde ellas pueden justamente, como ECU, poder entregar toda la asesoría. Vaya, consúltele, sígala en sus redes sociales y sin duda va a tener la posibilidad de compartir. De repente incluso los temores, decir, tengo una idea, me gustaría, pero no sé cómo por dónde partir, está bien o no, no sé. Y yo sé que las chicas, Avelina, Katherine, tienen toda la disposición de apoyar a los nuevos emprendedores. Yo les decía que ahí, sin duda, ambas tienen toda la disposición para ayudar, apoyar a la gente que los siga en sus redes sociales y que, por supuesto, les puedes hacer alguna consulta, contarles ya, pucha, no sé, ya X, que cómo puedo partir y todo eso, ¿no es cierto? Exacto, sí. Nosotros tenemos toda la disposición para que los expositores, los emprendedores, se acerquen a nosotros y guiarlos, de todas maneras guiarlos. Qué bueno. Sí, bueno, en realidad el apoyo fundamental que hemos tenido este último tiempo ha sido del equipo de Richard, del equipo de Forever. Richard y Ángel nos han dado como varios consejos para muchos expositores nuevos, en realidad. Muchos expositores que de repente no saben cómo exponer o cómo enfrentarse a los clientes, que era lo que estaba comentando anteriormente. Entonces ellos nos han dado como varios tips o han ayudado a los chicos a poder enfrentar esa situación. Porque no todos, en realidad, hemos estado preparados para enfrentar a un cliente. Todos hemos partido desde cero. Entonces... igual da un poquito de susto, igual da un poquito de temor eso. Así que con de todas maneras, pero la idea, no, claro, como dice,
Sí, por supuesto, eso es lo que tú señalas ahí, como el empujoncito que a veces uno necesita. Además que son muchos los expositores que tienen artesanía, los hemos tenido, ¿no es cierto?, durante toda esta semana, hoy día con Richard, además, ¿no es cierto? Además, el público que va encuentra muchísima variedad de productos, Catherine o Avelina, cualquiera de las dos que me quiera contestar. No le escuchamos. Justo le pregunté y se Sí. pegaron. Entonces yo dije, o están muy quietas o Sí. se les pegó el internet. Sí, justamente hay muchos rubros. El cliente, las personas que van a Zona Austral se encuentran con una gran variedad de productos. Se me volvió a pegar. El director Mario está. Ya, recuperamos la conexión con ellas. Parece que hay un problema bastante complejo con la señal. Bueno, nosotros como equipo de verdad vamos a agradecerle a Belina, a Katherine. Harto nos contaron, ¿no es cierto?, de lo que es esta energía que tan bonita que se produce entre los emprendedores, emprendedores con compromiso, corazón y unión, EQ, que además están ahí en Zona Austral todos los días con un sinnúmero de... ¿Ya? ¿Ya? Ok. Bueno, le agradecemos entonces, la verdad, porque tienen algunos, es que no me aparecen. Hola, Avelina, Sí, es que nos Katherine. pegamos, ¿nos escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Sí? ahí sí, ¿Sí pero parece que escuchamos? estabas muy quieta, Avelina, entonces yo pensé que estabas pegada todavía y era que estabas muy quieta. No, lo que pasa es Oye. que en este momento nosotros nos encontramos en la panadería donde nosotras trabajamos. Entonces, señal mucho no tenemos, entonces estamos con Ya. que nos pegamos, ¿ah? Sí, no hay problema. Pero entonces, miren, rápidamente, cuéntenme, ¿este fin de semana largo va a abrir Zona Austral? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con los horarios y eso? Está abierto todo normal, todo normal. Horario, atención, horario normal. Viernes, sábado y domingo. Ah, ya, De súper. las 11 Ya, de la eso es. mañana hasta las 20 horas. Hasta las 20 horas, ya. Buenísimo, entonces, ¿Sí? porque esa era la duda para aprovechar a invitar a la gente este fin de semana largo, que vaya, los visite, las conozca, ustedes también, por supuesto. Y si hay algún Exacto. emprendedor o emprendedora que también quiera aprovechar la vuelta como para ir a verla y hacer las preguntas, con cualquiera de los expositores les va a decir ya, tal persona lo ve, ¿no es cierto? Para que también se sientan en la confianza, son todos de ECO y por lo tanto ahí los van a orientar con quién tienen que hablar, ¿no es cierto? Exacto, Sí, están sí. todos invitados en realidad a conocer la feria, a llegar a nosotros Buenísimo. para que puedan concretar, así que de verdad están todos, todos invitados. Y no se olviden del Buenísimo. concurso, del sorteo, que se Concurso, animen sorteo, los sorteo, sí, por emprendedores, supuesto. sí, para que tengan un stand, un espacio para en el mes de mayo. Así que con todo nomás. Que se atrevan y bienvenido desde ya. Qué bueno, qué bueno. Así partiendo como el 2021 con todo, de verdad que sea excelente y esperamos reencontrarnos también la próxima semana para conocer a más miembros justamente de EQ. Chiquilla, muchísimas gracias, Adelina, Katherine. Bueno, que sea por supuesto un excelente fin de semana para usted y para todos los amigos y amigas de EQ. Sí, Muchas muchísimas gracias. gracias. Igual para ustedes, el espacio y se agradece, de verdad que se agradece porque es un espacio que nos ayuda a darnos a conocer el trabajo que estamos haciendo, en realidad. Sí, Y es con sin harto duda. esfuerzo, así que, ¿no? Y, Con mucho, mucho esfuerzo, sí. sí, así que no, se agradece y no, súper.
Qué bueno, chiquillas, que les vaya excelente, de verdad que tengan un buen fin de semana. Emprendedora, emprendedora, vaya, visite la exposición y aproveche en una de esas a motivarse y a seguir aumentando la cantidad de miembros de ECO. Así que muchísimas gracias, Avelina, Katherine, un abrazo virtual, que les vaya excelente y nos reencontramos pronto. Muchas gracias. Chao. Que estén bien, aprovechamos a enviar un cariñoso abrazo y saludo a todos los amigos y amigas que son parte de ECU, justamente, emprendedores con compromiso, corazón y unión, que durante este fin de semana van a estar en Punta Arenas, por supuesto, en zona austral, frente a la piscina de patinaje, está, por supuesto, toda la exposición con los miembros de ECU. Nosotros comenzamos a despedirnos, semana corta, nos vemos hasta el lunes, en el capítulo 3, ahí. Nos vemos el lunes, les decía, a las 22 horas como siempre, capítulo 30. Así que un abrazo a todo el equipo, que descansen. Mario, Patricio, José, Jos, un abrazo. Nosotros, amigos y amigas de Magallanes Conectados, nos encontramos el lunes. Chao, chao.